bienvenidos, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Señoras, señores, esto es Olympique de Marsella ante Olympiacos. Señores, aquí les habla Claudio Palma junto a mi compañero Aldo Rómulo Chapacase. Hola Claudio, una nueva emoción. ¡Qué tremendo partido tenemos por delante! Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Olympique de Marsella ante Olympiacos. Balón largo por aire. Cortunis. Tendrían que haberle sacado provecho. Douglas Costa. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Va el cabezazo. Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. El centro fue preciso y el cabezazo mejor. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienes que sostener la ventaja. Busca el delantero a ver si lo encuentra. Porque el que busca siempre encuentra. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Le va a dar de ahí. Fue bonita la intención, pero no acertó. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden evidente que hay en la defensa. El arquero no lo pasó nada bien con ese remate. Muy bien la defensa con este pase. Traba, presiona y recupera el balón. Cortunis. Messi. Cortunis. Consiguió el gol en el momento justo. Y ahora se pone 1-0. Abren el juego con ese pase. Viene con pelota dominada y la pica. Intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Sigue el partido.
todo. Por este partido hay que cuidar el corazón. Es una gran exhibición de fútbol. Abren bien el balón. La juega larga, cerquita del córner. Ahí está el cabezazo. Le quedó justa. Pesic. Empuja el equipo con su juego. Con un pase entre líneas. ¿A dónde va? Ortuniz. Fesis. Bien jugada hacia la esquina. Pelotazo al área. Salvado del arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica, una tremenda atajada. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Fesis. La gana limpiamente. Gran pase. Está habilitado. El balón cruza el fondo y es saque de arco. Hacia la zona del córner. Douglas Costa busca profundo al delantero. Interceptó. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Terrible balón. Si la aprovechan. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran jugada. Levanta la cabeza y mira. Saca el remate. Qué feo se remata el arco. Débil y sin fuerza. Es el final. Olympique de Marsella se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventaja en el marcador. Y así concluye la primera mitad. Vimos dos goles, pero tranquilamente podríamos haber tenido dos o tres más. Un primer tiempo muy intenso, entretenido. Y la sensación que nos queda es que el partido está para cualquiera. 1-1 hasta el momento. Esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles. Se pone la pelota en juego, señores. Allí está quedándose con ese balón. La juega larga, cerquita del córner. Quedó habilitado. Se va la pelota y es saque desde el arco. Esta es muy buena. Epa, justito intercepta y corta ese avance. Douglas Costa. Douglas Costa. Lindo pelotazo largo por afuera.
enorme pelota. Koscielny, gran oportunidad. Una gran frustración para el jugador. Ok, ya sabemos que les pegas muy muy fuerte, pero esto no se gana en base a cañonazos. Hay que meter la pelota en el arco primero. Ortuniz no puede hacer pie. ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. No se andan con vueltas. O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos, de ninguna manera. Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar algún contragolpe. Levanta la cabeza y mira. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Douglas Costa. Cuadrado. Olympique de Marsella todavía tiene un cambio por hacer. Quizás este sería un buen momento, digo. Pase largo hacia la zona del córner. Mete un centro. Cabecea y está. Gol. En el minuto justo para definir. Tremendo final, señores. Ese puede ser el gol definitivo. Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo quedar en posición de remate. Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Olympique de Marsella está arriba en el marcador por un tanto. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Exacto. ¿A dónde la va a mandar? Es el momento de quemar las naves. Abre muy bien la defensa con este pase. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. Abre el sector izquierdo, buen pase. Busca atacar por el lateral. Pica el balón. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Allí lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos y ya están listos para entrar. Se vienen a modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a toda la...
faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Allí están despejándola. Todo el banco pide la hora. ¡Cómo están sufriendo! ¡Tremendo! Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Atención! ¡Percutó! ¡Saca el remate! ¡Fesis! Señores, silbato del árbitro. Final del partido. Ha sido un partido muy luchado que al final terminó con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que más creyó en la victoria.